No, pero ¿sabes qué? Yo no tengo la panza así como me gustaría a mí. Yo quiero tener la panza de Rick Ross así O gorda sea, y si vos la perfecta. tenés, como que esa es la que vos haces pa 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 y tocás y está dudita, ¿viste? Claro, yo no La tengo que no es que eso. se Yo mueve mucho. tengo más deformada, digamos, no me gusta mi panza. Entonces, si yo tuviera panza bien, yo me dejaría mi panza así gordita. Por Es más, ejemplo, sería muy feliz. como la de México, el mexicano, sí, por ejemplo, también tiene la panza más o menos similar. No tan así. La panza de Homero, digamos, claro, es Ya. así, gordita, gordita. Papachuda, sí. Yo, en cambio, yo tengo la panza así como más dispersada. De acá me sale la panza. Diría mi papá, pájaro. Vamos a jugar a pelota y hay uno que no lo conocemos nosotros, ahí le puso pájaro, el loco. ¿Por qué? Porque de acá le arranca la panza. Como los pájaros. Impresionante, pero posta, ¿no, coach? Me da gracia cómo los hombres se les ocurren tan rápido formas de poner apodos. Al Pero. tanque. Ah, no, la mayoría de los hombres tienen. Los changos, ¿cómo se dicen? ¿Qué sé yo? Ahí viene Pelea, ahí viene Rur. Entre las mujeres decían, ahí viene Sí. la Emi, viene la Jus, viene la Gali. Pero en cambio, Sí, ustedes no, tienen la el necesidad toque de poner de poner un una. apodo. Random. O sea, Alejo le vos. puso factura a un chico una vez que estaba comiendo una factura y por eso le puso. Dice que la disfrutaba tanto la factura que le empezó a decir factura. Y ahora ¿Ves? todo el mundo le dice factura, digamos al Es vago. factos, Claro, es nosotros al factos. amigo de la Emi Alejo le decimos Richarlison. ¿Por qué? Porque cayó a jugar con la camiseta de Brasil y teñido de rubio, como Richarlison. ¿Ve? ¿Ve que son Entonces ya tan? quedó Richarlison, ponerle el otro es Messi, que va a jugar, que la juega como Messi. El amigo de Aaron. Qué bien que juega el flaco ese. Alejo juega mejor, ¿no? Pero juega muy bien el enano ese. Y le Pero. patea y no te dice nada. Lo patea y sigue pasando jugando. Igual a Messi. A este Messi le pegan y él sigue, bueno, así. ¿Qué factura dice el chat? Factura es Oh, como. un ¿Cómo vas croissant a ver? pequeño, depende, o sea, con crema. O sea, la Es masa como de. una factura, pero. No sé cómo explicarte. Pone factura argentina en Es, o Google. sea, poner factura argentina es como la masa de hojaldrada con crema, pastelera y bañada en almíbar. Factura, comida. Eso es, a ver, decime si se ve en la web porque yo no estoy viendo. Sí, se ve un poco, pero mover un toque a tu izquierda. Ahí. Eso es factura. Pero bueno, son factos que los hombres tiran así, apodos nada Factura. Ay, que qué rica facturita. De esa me gustan a mí. sí. ¿Sabes qué pasa? Que las que venden acá en la esquina son muy ricas, pero no las con crema ni con dulce de membrillo. No, No, ¿sabes por escuchá. qué? Porque son muy dulces. Muy dulce de más. O Entonces, sea, ahí le tenés que meter sí o sí medialunas. allá cerca de mi casa hay una Vive panadería. una piba que por cinco mango. Yo Yo la la conozco conozco desde desde muy muy. pendeja, Por eso no me pre deja. Si, ignorante. No me no me cobra cobra. si quiero tocar sus. Ella vive. Ay, ¿Y sabe qué no. fuma? Y dice, Una chicos. vela. Dos Dos velas. velas. Tres velas. Cuatro velas y pam, 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 me da gracia que le hayas pam, cambiado el pam, ritmo. pam, pam. Coach, pone repiola, una vela. ¿Es un remix? No, No, era parte es una cumbia. versión. Diferente, o sea, no es la del. Ah, no me Oh, gusta. pone y en vivo si se puede. Y lo veamos como previa a este Yo video. soy muy feliz con esta Coach, ¿cuánto canción. vale una palmera para vos? Pone en vivo, repiola y si puede poner Che, re tan duro, cara las mejor. palmeras, en Así serio. empieza un video de Duki. Tan re caras las palmeras, Juli. Ew, dice que tu amigo íntimo, Álvaro Díaz, estrenó un tema con Nati Peluso que se llama ¿Por qué eres así? No te gusta. Peluso. Y Álvaro Díaz. Crack. Ah, no, ¿Ah? Álvaro Díaz lo amo. No, ahora lo ama. Sí, soy fanático de Álvaro Díaz. Es que me gusta mucho la canción Yoko. Mucho, 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 mucho. A ver, ahí está, mirá, Pará, que ya lo va a mirá. ver la gente. Pausa, pausa, pausa. Me vuelvo loco. Hay una versión rebajada. ¿Ah? Nada, nada. No, no sé, la verdad. Cero, No. de cero, de cero. Vamos a Yo dar. quiero escuchar si el teclado suena igual o mejor que el.
Ton, 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 ton. Si suena mejor, ya está ahí. Hicimos la mejor parte de la canción, esa parte. Sí. Está re loco así. Ahí va, escuchen esto. Si te cabe, repiola. San Martín de San Juan. Bien. ¿O no es de San Martín de San Juan? No, de San Miguel es. Ella me dice, chico, invítame a fumar que esté rico. No te asustes por lo que te cuento, pero es mi vecindario, todo eso es cierto. Todo tiene fierro, la luna tiene miedo de se tirar. Sin preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta. Voy a casa del portero a buscar mi hierba. Él tiene ese paso rico cuando lo fumo. Queda el chino. Salgo y despierto porque eso sí que siempre se está recogiendo. Es un gran repiola. No voy a dejar de pedalear hasta que esta campana trate en la calle Pilar y voy a cruzar por esta tía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Y que mi columna no me va a parar. No me quedo alto y nada. No canta. Me quedo solo vengo de para sentarme bajo el sol y jugarme la vela. ¡Woo! Pausa. Es, esa parte no la conocía, che. Es impresionante el. No, esta la hace muy villera. La original te hace así más. Vas a poner más loco. La original es muy buena al lado de esto. Me gusta más esta. Yo lo prefiero al pit y la bicicleta no va tranquila así. Sí, boludo. Y hay una versión que está con Snoop Dogg. ¿Oh, en serio? Esa, ahí una vela con Fit Snoop Dogg. Fuerte, International. O sea, tipo es un. Es un edit. Esos que hacen. Mashup. Mashup, pero está bueno. ¿La cumbia de villanas solo se escucha en las villas? No. No, la villa. Yo no vivo en la villa y escucho esto. Repiola. Es que Repiola me gusta mucho. ¿Qué va a hacer? No dijo nadie nunca. No, a mí me. Repiola tiene. Repiola, amigo. Repiola tiene. Pídeme ¿qué? La luna. Pone Repiola así nada más. Repiola, mira. Pídeme la luna. Baja dos más. No. Pídeme la luna. El boxeador. Re loco, re mam. La flor. Un beso y una flor. Pone un beso y una flor. La última. Caricia, amigo, con su permiso. No, ponelo play. Ahí parece el polaco. ¿Qué? ¿El polaco? No, no. Es re piola. Es re parecido ahí. Ahora no. Pero. ¿Cómo no te va a gustar re piola, amigo? Un clásico de Morena. Lejos de ahí. Mírame. Con su permiso, señorita. Estamos echando las palmas. Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré. El video. Lejos de aquí. Ay no, mi amor. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. Con su permiso, señorita. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¡Vamos todo el chat cantando! ¡Nahuel! ¡Sí! ¡Sí! Al partir un
beso y una flor. Un te quiero, una caricia. ¡Chante, chante, vamos! Es ligero equipaje para tan largo viaje. Yo estás. Venas, besan en el corazón. Sí, va, bájale, bájale. Esto es, esto sonaba, ¿sabes cuándo? Cuando valía Argentina, cuando valía la Argentina. ¿Ah? Esto era cuando vos ibas al kiosco con un peso y te compraba una gaseosa grande. Un peso. Pero sí sigue valiendo Argentina. Ayer lo discutiste. Un peso salía. ¿Hace cuándo fue eso? Amigo, tiene que subir las cuando cosas. Cuando sonaba rep, y bueno, hace como 15 años. No, escuchá, va a seguir saliendo un peso. Israel dice, cuando vaya a Argentina espero y poder echarme una cerveza con vos y unas villeras. Ojalá que sí, Israel. Yo también. Te voy a esperar a vos para juntarme con las villeras. Te aviso. Bueno, señores, hasta acá esta reacción. No, no, no. Ahora vamos a hacer la reacción que nos tocaba. Vamos, coach. ¿Cuál era? Ayer Argentina era el mejor país del mundo. Según vos, ¿no? Sí, para los argentinos. Eso se escuchaba cuando Argentina era barato para los argentinos. Sí, es cierto. Igual ahora ya no es barato para nadie, ni para los que vienen de afuera. Los argentinos se van de nuevo afuera a comprar porque acá está caro. Se van a Bolivia, a Paraguay, a Chile. Hasta Uruguay es más barato. Para los que vienen sí es barato. No, no. Con dólares. Claro, los que vienen con dólares. No, no, tampoco. Salvo los brazucas, el resto no. Ya no, se equiparó, digamos, desde la asunción de Milei, digamos. O sea, él puso todas las cosas más caras para que estén acorde al nivel mundial. Entonces ya la gente que viene de afuera no, no le es tan barato y para nosotros, que siempre fue caro, es aún más caro. Pero bueno, así se, en sus libros se mejoraría la economía. Claro, igual un dólar, o sea, tipo un peso de nosotros sigue valiendo... O sea, el dólar sigue lejos, ¿entendés? No estamos muy cerca. No, no, claro, pero por ejemplo, el antes... El dólar sale 1.300 todavía, ¿entendés? Ya sí, sé. Sí sé que antes era mucho más. Bueno, pero pará, hace un año que sale 1.300. No pasó, creo que nunca. O sea, hace un año que mantiene el mismo precio el dólar, ¿verdad? Pero antes la gaseosa salía 1.000 pesos y hoy sale 2.000. Y el dólar sigue saliendo lo mismo. Entonces... Nosotros ya... estamos como que alcanzando límites. Exacto. ¿Entendés el punto? Sí. Bueno, por eso los que vienen de afuera ya no les es tan barato. Porque como que nos actualizamos al mundo, por así decirlo. Eso de inflación, Cunco, solo infló mal los precios porque no los hizo baratos para ustedes, pero sí lo hizo caros para el extranjero. Claro, bueno, es lo que explico. Simple, es para que se acomode la economía. Igual, creo yo, que hemos tenido este año la inflación más baja de muchos años. Sí. En muchos, muchos, muchos años. Pero bueno, igual los sueldos no es que suben, ¿no? No es que están, sí, acorde, pero a comparación de otro ¡qué lado! Duro vivir en Argentina, mano. Quiero vivir en otro lado. Papá, yo quiero vivir en otro lado. Onda, pasamos de una inflación del 200, 400 o 300% al año, no sé, a 70. Pero igual es mucho. Y menos, capaz. Y sí, igual. Hubo meses que 3% de inflación, cosas así, este año. O sea, ¿bajó la nafta? Bajó la nafta. Nunca pasó. Literal, la noticia decía hace 5 años que no baja la nafta. Sí, claro. Sí. Nunca había leído, literalmente desde que nací, como que bajaron los precios. Ni en pedo. O sea, que haya bajado la nafta es un montón. Ahora que se liberó esto de los colectivos, como que ellos ponen el precio. ¿No vieron eso? ¿Cuándo? ¿Hoy? Ayer, creo. Ah, no, no estuve ni ayer ni hoy, estuve... presente en este es momento. Es como que cada empresa puede poner un precio. No es que dicen, bueno, el tope para viajar de acá a Buenos Aires es 30.000. Si vos querés venir a ponerlo a 15, está en tu derecho. Si vos querés ponerlo a 50, está en tu derecho. Se liberó claro. Eso. No sé cómo se llama. Igual eso es como la aerolínea. Es obvio que si vos sacás tipo un pasaje a Buenos Aires para mañana, te va a salir más caro que... No, 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 pero ahora no hay un... un tope, ¿viste? O sea, ¿viste que a mí me sale en cualquier empresa, digamos, por ejemplo, volverme a mi casa, 15.000? Uh-huh. En la mayoría. O sea, no es que hay una que sale 15.000, la otra sale 8.000. No, es imposible. O sea, no, no hay una base. Todas salen 13, 14, 15. Bueno, ahora es como que cada empresa tiene... Mira vos. Para poner el precio que quiera.
pregunta ahí, ¿cuánto sale una casa acá? Yo no sé, pero debe estar 100 mil dólares, más o menos, una casa. Depende de la zona. Yo he visto de 35 para arriba, pero depende de la zona. No, claro, depende de la zona, pero más o menos, a ver, vamos a poner en media 100 mil. Sí. Si debe haber de 200 mil y debe haber de 30 mil. Un departamento en el centro, 45 mil. Dólares. Un departamento que... Un departamento de 3 dormitorios, por ejemplo, vi yo, en el centro, centro, digamos. Está bien el precio. Está barato. Sí, sí, está barato. Porque yo creo que era, un poquito más. Era en la 25 y no sé, algo la cortaba, pero era centro, digamos. No, con 20K no, Iceberg, con 20K me alcanza para comprar una casa en Lules. No, amigo, Lules es muy caro. No, en ningún lado creo igual. No, 20K, pero, muy bajito. Pero Lule es como una tierra cara, no sé por qué. No, pero es muy poquito para cualquier lado. Tienes que estirarte a 40 mínimo. Pero 40 y un departamento. Si claro, no, y de ahí si no tengo que buscar zona como La Banda y ahí encontrás casa por 35. Claro, pero la expectativa de vida es un mes. No, sea culiado. Hay zona de La Banda que está buena. Bueno. Saludo a la gente de La Banda, yo la quiero mucho. Siempre voy a La Banda. No. ¿En serio? ¿Qué has pasado? Es un chiste. Prende. Dale. Vamos con Génesis. Amón. Qué calor me hace, no puede ser. Me va a agarrar algo, che. La menopausa. La menopausa también he pensado y lo dijiste tú, gracias. Mente trastornada. Parecido a Mesu. Al amigo de Mateo que se peleó con Alfredo. Me parece ser hasta cabrón en realidad. Ya le hicimos esta, ¿no? Yo no. No recuerdo yo. Mente trastornada, tornada de repente en un referente. Cada que es liberada para la gente, deliberadamente disparo, dice entre mis barras y guitarras diseñadas para disectar el vientre del lastre. Contaste opuesto del vasto vocabulario, no emplaste el abecedario. Notaste, quedaste más que detrás en este compás, pues te vas a lo más profundo. Devorado, ya verás arderas en el inframundo. Segundo a segundo, el mundo consume incansablemente. La gente menor de 20 no pasará de los 30. Cantantes haciendo gala de cada estupefaciente, sintiéndose insuficientes, desmienten para la venta. Constante medicación ante la depresión fomenta la aniquilación de una generación sobresaliente. Sienten asco de frasco de más contenido somnífero, porque no cura la locura el herido mamífero. De mi ferocidad lirical al rival otorgo como una cura malévola, palévola en el combo. Hay tongo, yo salgo ileso, por eso subo de rango, porque cada que compongo te pongo a bailar un tango. Quemando mi cerebelo, velo volar por el cielo, si he logrado dominar al rimar, levitar del suelo, suelo ver podredumbre, la cumbre del hombre voraz, a ver rapaz que se alimenta del hambre de los demás. Es más, he divisado pueblos esclavos del efectivo, ni rastro de un gesto honesto afectivo, si el objetivo es un puesto de ejecutivo de la mesa directiva, dejarán a la deriva incluso a su mejor amigo. Sigo relatándole al mundo lo acontecido, tantos desaparecidos, muertos o desfallecidos. El hambre se multiplica, la carne sube de precio, la temperatura asciende más de 9 grados Celsius. Entra por la ventana el sol de cada mañana, mientras lavo mi cara dañada de la nada. Siento que una mirada viéndome se burlaba riendo, me preguntaba qué daba a cambio de poder ver el futuro, volverlo menos oscuro. Seguro de mí le dije, te juro no desistir. Escribiré con la misión de redimir esa visión, aunque mi corazón helado haya dejado de latir. Los polos se derritieron, el mar se tragó a Japón, la nación dominante es proliferante de megatón. El año entrante, el detonante de la crisis comercial será Facebook imponiéndonos una nueva red social. Elon Musk es el supremo gobernante de la tierra, detesta la guerra, pero es la perra del tío Sam. Dejó lejos dos bosquejos para naves espaciales, se introdujo fábricas termonucleares en Vietnam. Hades no se da abasto, gastó todo el presupuesto, pues ni su reino está más to para tanto deshonesto. Detesto el peso que arrastro, ser visto como idealista, siendo acechado en este medio plagado de oportunistas. Esto será el génesis del némesis del rap inculto, o el pobre desespera a la espera de un salvador. Jesucristo no regresa, Buda expresa del samsara, el Dalai Lama reza con firmeza y no sucede nada. Cada segundo que pasa, otra bala fue recargada, apuntada y amartillada, acertada en el objetivo. Asertivo sería pensar disparar para asegurar, dominar, a necesitar acabar con el enemigo. Pero si el enemigo tiene familia como yo, una esposa a la que dijo te amo cuando partió, una hija no nacida a la que nunca conoció, una madre que tendrá que enterrarlo porque murió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, carajo? ¿No se dan cuenta? No es tan difícil salvarlos a fin de cuentas. La fuerza más poderosa sobre el planeta es el amor y todo lo que representa. Demos de lo que nos sobra al pobre que lo necesita. Brindemos de paz al medio ambiente si se debilita. No importa tu religión, tu color o tus preferencias. Somos hermanos, unamos nuestra conciencia. La ciencia y la educación pierden su función cuando son empleadas como medio de dominación. Levanta la cabeza del teléfono, motívate, despierta tu curiosidad, empápate, cultívate. Evítate hacer rap por ser rapero, para hablar del guero, tener fama, putas y dinero, porque ya está bueno. Soy arrogante, exigente, sueno letal, obviamente te hago notar tu carencia.
denuncia liricalmente. Quítense de mi camino todos los que estén jugando a ser raperos. La corona es mía, nadie pone peros. Espero te grabes esto para siempre en la corteza. La grandeza no se mide de los pies a la cabeza, puta. Desde los tiempos de puta no hay quien repercute encima de la pista como Tutankamón electrista. Lista de mi lista, ser artista por deporte, dar la vida por el arte será lo único que importe. Entra por la ventana el viento cada mañana mientras lavo mi cara dañada de la nada. Siento que una mirada viéndome se burlaba riendo. Me preguntaba qué daba a cambio de poder ver el futuro, volverlo menos oscuro. Seguro de mí le dije, te juro no desistir. Escribiré con la misión de redimir esa visión, aunque mi corazón helado haya dejado de latir. Toda la ideología que proclame la violencia y el odio. ¡Wir erden in unseren Zeichen wieder siegen! Así entiende nuestro pueblo sus deberes. Every thoughtful citizen should begin by looking inward towards the possibilities of peace. Now if I'm wrong, put me in jail. But if you can prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? ¿Lo entendiste a mí? No. Me declaro. Martin Luther. Martin Luther King es. ¿El último? Sí, creo que sí. Y bueno, parece que habla de. Algo decía. Hipócrisis. Hablaba de los rubios, ¿no? De los blancos. Amor. De los rubios. Encima dijiste así. De los rubios. Va a mi playlist. Escucha, en vivo se. No. Te debe ver un chicle. Ah. Oh, pero ¿por qué no? ¿Así que no nunca he visto? Se dice que se debe ver un chicle cuando se... Pero prendelo, déjalo prendido, no lo apagues. Sí, no, porque... Se va a quemar. Escucha, está buenísimo. Dice que es Louis Farrakhan. Louis. No sé el que vos decís, creo. Porque vos dijiste... Ah, Malcolm X. ¿No era Malcolm X? Ay, no sé. Ah, es otro. Bueno, perdón, me equivoqué. Sí sabe bien qué será un descontrol las cuentas por llegar a los 100.000, dice Juan Román. Bueno, señores. La voz es igual a Cancerbero. O sea, es muy parecida, es muy, sí, parecida. Y las es barras que parecida por ahí tira bastante similar también al estilo de él, de Cancerbero. Están buenísimas. El último que habló es Malcolm X. Me gustó muchísimo. Está muy buena. La verdad, muy lindo tema. Me gustó mucho. Me parece que el Vaguito tiene tipo, va, siento que en esta canción demostró mucho lo que es él, que es tipo rap más consciente. O sea, más ya como que él dijo, más de rap comercial es más rap under. Y se nota mucho, me gusta. No, aparte es muy cancerbero, o sea, sí, tira verdades. Factuzas. Me gustó mucho, boludo. Che, que la gilada deje su like. ¿Cómo se llama el chico este? Amón. ¿Amón? Amón. Está muy bueno el tema. Mediamen, Amón. Amón. Bueno, señores, hasta acá esta reacción. Espero les haya gustado.